Buenos días. Hola, ¿qué tal? Pero otra vez. Joder. Pues donde enterraste el último han salido unos nícalos de puta madre. ¿Quieres que te ayude? No, no hace falta. No te molestes. Bueno, pues nada, venga. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ay, por Dios, qué calor hace! Y eso que he salido con la fresca. Y encima, a 7 euros que está el conejo. ¿Pero otra vez? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que les digo yo que salten a casa y que caigan al foso? Podías dejarlo cerrado por las noches. Sí, para que se salten y no se caigan al foso. Os traigo. ¡Ay, qué pinta más rica tienen! ¿Me invitas a un café? Mira, lo dejamos para otro día, que tengo la casa tirada y muy sucia. Y bueno, tengo que recoger, tengo muchas cosas que hacer. Bueno, buenos días, Arcadio. ¿Qué? ¿Tú no tienes casa? Qué desagradable es tu marido, maja. ¡Ayuda! ¿Pero otra vez? ¡Ay, qué vergüenza! Será mejor que te calles la boca. Buenos días. Toma, anda, dale algo. Con cuidadín, que te electrocutas.
¿Pero cómo que peón de rey come caballo? Si ni tienes el peón de rey ahí, ni tengo yo el caballo ahí. Ahí te quedas. Le voy a echar una siesta y punto. Se acabó. Hablo en nombre de todos los vecinos. Entendemos lo que te está pasando y te apoyamos. ¡Agua! Pero estamos hasta los cojones ya de los gritos, los chillidos y todo. Así que vete deshaciéndote del personaje y es lo que hay. Así que, Arcadio, déjate de jueguecitos y se acabó. Muchas gracias por la cerveza. Recuerdos a la Herminia. Arcadio, ¿dónde va? Ese tolón. Mírale qué contento va. Vamos, pobrecita la Herminia, la que le ha caído. ¿Le has visto? Ya estoy hablando solo otra vez. Esto no hace falta porque no hace falta, pero esto según está ahí, yo le meto el dedo por aquí y esto...